Bueno, Alessi, primero felicidades por el knockout. Preguntarte, ¿dio la sensación que saliste a buscar eso, ¿no? Desde el principio. Sí, o sea, entrenamos mucho. Como había dicho recientemente, venía de una derrota y un empate y ya era de buscar un triunfo. No me importaba si fuera por punto o por knockout, lo fui a buscar y bueno, y por suerte se dio el knockout y estoy muy contento. Es una satisfacción enorme para uno mismo que viene entrenando todos los días. Mañana, tarde y noche, como todo profesional, y o sea, el knockout es un gusto enorme para mí. Bueno, se vio la Alessi del debut ahí en la provincia de Salta, si tuvimos la posibilidad de ir, de ver. ¿Ese Alessi buscás, ese Alessi querés en tu carrera? O sea, ese Alessi me gusta también, pero también hay que tener cuidado en la contra. Me gusta más boxear, pero esta vez fui directo a buscar el knockout, que knockout por punto. Era lo mismo para mí, que yo quería ganar y eso era todo, busqué ganar. Bueno, dedica a quién esta victoria y qué es lo que viene para vos. Sí, se la dedico a la gente del gimnasio, amigos, familiares, todos los que vienen acá, al profe que falleció recientemente, Alejandro Yarte, ya que también me dio una mano en el tema de los guanteos con el nieto Fernando, y bueno, este triunfo también se lo dedico a él, que me ayudó bastante en el guanteo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.